abril, fiesta de San Marcos Evangelista. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resiste a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la parte final del Evangelio de Marcos. Jesús da este mandato: vaya a sus discípulos, vayan al mundo entero y proclamen Evangelio a toda la humanidad. Hoy celebramos la fiesta de San Marcos, quien en su breve Evangelio nos legó el primer catecismo cristiano. Su obra responde a dos preguntas básicas: ¿quién es Jesús? ¿Y cómo deben ser sus discípulos? Cada pasaje del Evangelio que nos relata la doctrina, los milagros que realizó Jesús, pero sobre todo su muerte y resurrección, nos ofrece la respuesta. Aunque Marcos no fue de los 12 apóstoles, según la tradición era muy joven todavía cuando Jesús murió, fue fiel discípulo de San Pablo y luego de San Pedro, quien desde Roma en una carta lo cita como mi hijo, como nos dice hoy la primera lectura. En el Evangelio de hoy vemos el último mandato de Jesús a sus discípulos. Les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Jesús está por subir al cielo y confía a sus apóstoles la misma tarea que él desempeñó: anunciar e implantar la buena noticia, el Evangelio. La historia de salvación que inició Jesús es continuada por los testigos de sus fieles, ya no solo en Palestina, sino en todo el mundo. Las señales que acompañarán la predicación son las mismas que Cristo acompañó: echar fuera a los demonios, esto es quitar todo lo que oprima a las personas, curar a los enfermos, esto es trabajar en favor de la vida, y enfrentar a las dificultades, beber un veneno mortal, como Cristo los enfrentó y les superó. Marcos pertenecía a la comunidad cristiana de Jerusalén, inicialmente acompañó a Pablo en sus misiones y después a Pedro, quien lo llamaba mi hijo. La tradición enseña que Marcos recogió en su evangelio la predicación de Pedro a los cristianos romanos y que fundó la iglesia de Alejandría. Aunque los apóstoles por miedo habían abandonado a Jesús durante su pasión y muerte, después de la resurrección les encargó ir a predicar a todo el mundo, y ellos cumplieron ese mandato. También a nosotros nos manda Jesús dar testimonio de su evangelio, con nuestro amor y nuestra misericordia y con nuestras palabras, no obstante nuestros pecados, defectos y limitaciones. Festejar a San Marcos como un apóstol nos remite a las primeras comunidades de las cuales la palabra de Dios no era una opinión más, sino verdaderamente una revelación de lo que Dios ha ofrecido a los hombres: la vida en abundancia. Esta nueva vida que se nos ha revelado por Cristo no solo es una manera de vivir, sino una vida al servicio del Evangelio y de los demás, una vida vivida con el poder de Dios. Hoy hemos escuchado que todos los que creen en esta buena nueva
da también poder para mostrar las señales que el Maestro había realizado. Es por ello una vida que nos hace ser no únicamente testigos, sino continuadores de la obra salvífica de Cristo. Es necesario que nosotros los cristianos de este tiempo creamos realmente que la palabra de Dios es verdadera y que en la medida en que vivimos el Evangelio somos portadores del mensaje de salvación. Arriésgate y cree y deja que el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Que el Señor te bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube. Dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.